Buenos días, Bodoque, ¿qué tal? Hoy estamos otra vez con la mini cámara de acción porque no teníamos hueco ya para traernos la Canon, ¿verdad? Es verdad. Bueno, ayer, como visteis en el anterior blog, no conseguí nada en el bingo. Otra vez será. ¿O no? Porque ya el miércoles que viene no estaremos aquí. Ah, mira, ahí el fondo, churri, de que le hablábamos el otro día. Eso negro de ahí es el hotel. Me están llamando por teléfono. Algo se nos ha olvidado. Mi madre. Dime. Las llaves del coche, Vane. No me lo puedo creer. Eso que se ve al fondo es el hotel Dos Playas, que desde aquí se puede ver un poco mejor. Y pega el sol bastante heavy, ¿eh? Eso es bueno porque así se pueden bañar en la piscina sin problema. Porque hay a veces hoteles y zonas residenciales donde da todo el día la sombra y no apetece para nada. Pero echad un ojo. Hay ese edificio que veis con blanco en los lados y negro, bueno, gris pizarra. En medio, ese es el Hotel Dos Playas. Como os comentamos, en el vídeo de Carter hay un vídeo de Mazarrón que está rulando por las redes y bueno, también está en YouTube. Y ese vídeo se ha hecho súper viral, ya que muestra un poco lo mejor de Mazarrón, que es la playa donde estamos siempre. Porque a mis padres les gusta esta zona, les gusta Pueblo Salado, que es una urbanización muy tranquila, donde ya tienen sus amigos y eso. Y la verdad que me hubiera gustado de pequeña venir aquí porque hubiera hecho un grupo de amigos de verano. Y eso está bien cuando eres pequeñito, ya cuando eres más adulto. Te da igual que sea aquí, que sea afuera, que sea una casa independiente. Al fin y al cabo lo que quieres es pues estar cómodo, tranquilo. Y quizás a veces la tranquilidad aquí no... Vamos, brilla un poco por su ausencia. Porque quieras que no, todo el mundo te conoce. Oye, te sale, oye, tal. Y al final pues es un pueblo, por eso se llama Pueblo Sala. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos este día. Y nos vamos para Murcia a... hacer trámite y echarle de comer a nuestros gatitos pequeñines. Ahí viene la churri con las llaves. Eres una campeona, eres una campeona. Saluda a los bodoques. Buenos días, bodoques. Dile cuánto echas de menos a los gatitos. Mucho. Por cierto, churri, ya somos 98.600 prácticamente. O sea, muy churri, bien. 1.400. ¿En serio? Cuando lleguemos a los 100.000 va a ser, no sé, tan bonito. En plan, ¿en serio? No, es que hacer una fiesta o algo. No, sí, bueno, sí, vamos a hacer algo. Queríamos hacer un vídeo súper especial y no estamos haciendo nada. Es que todavía no hemos llegado. Cuando lleguemos, lo haremos. Debería estar preparado. Sí, y no llegamos nunca. Lo preparamos y nos quedamos ahí. Un mes para hacer el vídeo. Eso ya tenemos pensado, ya sabes qué, que no lo podéis saber vosotros. Y lo veréis. Ya veréis que sí. Bueno, ya hemos llegado a Murcia. Vane ha ido a sacar dinero al banco porque tengo que pagarle al señor que le tenía alquilada la cochera aquí en Murcia. Vane trabaja en la capital y como yo tenía trabajado de mañanas o de tardes, pues le tenía alquilada la cochera y ahora ya no lo voy a necesitar. ¡Bonita! Toma. Les estaba contando a los bodoques por qué vamos a dejar de alquilar la cochera. Vamos a entrar a Vapespre Murcia a ver qué tal le va a Titos con la tienda. Ya estamos llegando. ¡Hola! ¡Guapetón! ¿Cómo estamos? Ay, se me ha olvidado lo bien que huele Vapespre Murcia, ¿eh? ¡Uy, qué fresquito tiene aquí! Y está el aire apagado. Lo acabo ¿en serio? De apagar hace un momento, estaba congelándome. Madre se nota mía. Que lo han arreglado. Hace mucho calor ahí fuera, Titos. Y... ha ido por la tarjeta de crédito. Bien. Y yo me vengo aquí a subir un vídeo para los canales. El de Cuca ya está preparado para subirlo. ¿Preparado el de Cuca? Sí. Genial. Y el de Anevane, pues tengo también dos blogs ahí que nada quiero más, subir. Nada más llegar, he llegado y he dicho, bueno, hoy vienen a hacer la prueba del algodón. Empezó a pasar el mocho. Vamos a limpiarlo todo. Bueno, chicos, mirad. En mi ausencia han llegado todos estos paquetes y vamos a abrirlos a ver lo que son. Por lo menos estos de aquí, porque seguro que son cosas para el Bullet Journal, que ya sabéis que tengo pendiente hacer el vídeo sobre ello. Y ese será el tema de vapeo, así que ese lo dejaré para More Than Vapers. Titos, te cedo el testigo. ¡Su! A ver, primer paquete. ¿Hoy ha llegado alguno? Sí, o el que estás abriendo o el que hay justo debajo. Este. Es una pluma. Una... creo que es la pluma, ¿no? No, este es... madre mía, cuántas cosas, se me olvida, ya lo he vivido. Esto es un... la pluma tiene que estar por aquí, si es que me ha llegado.
Portamina. Todo esto porque estoy haciendo un nuevo sistema de gestión de tareas y todo eso, que es un bullet journal, que es un método creado por un señor hace tiempo. Entonces me estoy comprando todos los artilugios para llevarlo bien. Estoy aprendiendo a dibujar un poco mejor, que yo no tenía ni idea de dibujar, a base de los vídeos de YouTube. Bueno, un portamina 07. A ver qué tengo por aquí. ¿Qué será? ¿Qué será? Esto, a ver, ya está. Esto, si te das cuenta, son plantillas de gatito. Entonces yo esto lo coloco en el bullet journal y lo pinto con un rotulador. Y ya tengo un gatito, una silueta de un gatito, sin saber dibujar, se puede decir. Son plantillas de gatito, bebé. Que desde que tengo gato, pues los amo, los adoro. La plantilla. Hashtag no compres, adopta. Así es. Y esto, no, esto tiene pinta de ser un libro. No sé. Sí, me ha llegado todo junto. Mira, la pluma Parker para escribir en plumita, que siempre me ha gustado y no tenía ninguna buena, con sus botes de tinta. Esto es una cosita que, bueno, necesito que me lleguen los colores porque si no, no me sirve. Son sellos de silicona. Yo a esto le pongo unos colores que son como si fuera acuarela, algo así parecido. Lo pongo encima, lo mojo con eso, lo pongo en la libreta y ya se crea este dibujo, tal cual lo ves. ¡Qué guay! Sí, y así tampoco tienes que saber mucho dibujar. Y por último, este libro que es de un youtuber, que el canal de YouTube se llama 365 Bocetos, que es el que me está enseñando un poco a dibujar cosas bonitas. Entonces, me pillé el libro porque aquí te enseña cómo dibujar según qué cosa. Te va diciendo cuáles son cada uno de los pasos, por ejemplo. Mira, queso. Un quesito. Te enseña cómo hacer cosas que a simple vista pues pueden parecer un poco complejas, pero que en verdad no lo son. Sobrecitos. Cómo dibujar personas kawaii. Esto me gusta un montón porque mira, qué bonito. Dibujas caritas. Cómo dibujar Halloween kawaii. Kawaii es bonito, por así decirlo. Son, pues eso, cosillas monas, como a mí me gustan. Mira, tumba, qué bonita. Preciosa. Cuando se muera alguien, pues nada, pongo ahí la tumba dibujada y ya parece que no es tan grave la cosa, ¿no? No. Y esto para Navidad, qué bonito. Bueno, pues eso, es un libro para aprender un poco a dibujar, en plan, cositas bonitas, desde cero. Y es de un youtuber y mola mucho. Sus vídeos molan mucho porque tiene un montón. Tú pones, por ejemplo, dibujar gato y te sale el de 365 bocetos y tiene un montón de gatos y tú él va viendo exactamente cómo él lo va haciendo. Y entonces, como vi el libro y estaba súper bien de precio, pues dije, pues me lo compro. Y así también contribuyó a que el youtuber pues gane algo de dinero, que nunca viene mal. Y nada, eso es todo. El otro lo grabaré ya para Mordan Vipers, porque seguro que no es nada de estas cosas que os interesan. Vamos a esperar a que llegue Vani. Pues nada, chicas, ya nos veremos pronto. Hemos aprovechado para grabar y todo, ¿eh? Vídeo nuevo en Mordan Vipers, los adictos al Don Juan. Si lo queréis ver, chicos, ya sabéis. Y bueno, cariño, ahora sí. Nos vamos a comprar la arena al gatete, a los gatetes. Y a verlos. Sí. Tenemos muchas ganas de ver a los chiquitines. Seguro. Adiós, Tito, guapo. Hasta luego, chicas. Adiós. Madre mía. Cualquier cosa ya sabes, ¿vale? Adiós. Bienvenida al infierno. Dios. Madre mía. Qué calor. Esa es la mejor arena que hemos comprado hasta el momento. ¿Verdad? Porque es una arena que podéis tirar al baño y casi no huele, es como trocitos de madera y es la que le vamos a poner ahora a los bebés. ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¿Eso qué es, cariño? ¡Uy, la rata pequeña! ¡Ay! ¡Ha crecido! ¡Ha crecido, chiquitín! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, pequeño! ¡Hola, mi vida! ¡Ay, qué bonito! Mira, me está dando besos. ¡Hola, chiquitín! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, cariño! ¡Ay, sí me ha extrañado! ¡Sí me ha extrañado Harvey! Nosotros también te hemos extrañado a ti, cariño. Mira, se deja tocar y todo. ¡Hola, mi cielo! ¡Hola, mi sol! Hola, cariño. Uy. ¿Cómo estás, Are? ¿Cómo nos ha echado de menos? Que mi vida. Me das besitos. Hay que dejarles el ventilador encendido. Sí, vamos a poner el aire acondicionado un poquito.
Hola, pequeño. Hola, mi vida. Uy. Mira, Harvey, te es reconocible, ¿eh? Hola, cariño. Te es reconocible. Hola. Hola, mi amor. Hola, cariño. Hola, mi vida. ¿Eh? Hola. ¿O estáis despidiendo? Nos estamos dando amor. Unos días más, carecito, que vas a estar solo. ¿Eh? Mira aquel. Mi Gareth, bebé. Habíamos cambiado la arena por una mejor, ¿eh? Para que estéis más tranquilos. Que es menos sucia. Quiere ir a ver qué está haciendo. Bueno, pues ya está, ya hemos dejado los catetes. Nos da muchísima lástima cuando se quedan solos. Pero bueno, están tranquilos, están bien. Y lo mejor es que se alegran de vernos. Eso es bueno, eso es que nos quieren. Y teníamos pensado volver el lunes, pero hemos visto que tampoco han comido mucho, ni han bebido mucha agua, ni han usado mucho el arenero en 2 días. Entonces hemos pensado que vaya Mauro el domingo, y nosotros ya, como volvemos miércoles para irnos a Granada viernes, pues no volver. Yo creo que lo vamos a hacer así. Mírala, ¿eh? No desaprovecho ocasión para comprar cosas. ¿Qué has comprado? Takis. ¿Takis? ¿Esto es para ponerlo la lengua así a tienda? Sí. ¿Sí? Pues nada, nos vamos a la playa ahora sí. Con los takis y el Red Bull. No tomes Red Bull, Ana, no tomes Red Bull. Me tomo un Red Bull cada 2 semanas, no os preocupéis, de verdad. O sea, uff, y me tomo la mitad, no todo. O sea que tranquilo, mira, pretende que conduzca así. ¿Tú crees que yo puedo conducir así, que niño? Esto, si no lo vamos a ir comiendo, tíralo a la basura o guárdalo en algún sitio bien, pero que no se quede ahí para el resto de la vida, por favor, te lo pido. Y venga, cinturón, y nos vamos otra vez para la playa a continuar las vacaciones. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it's lived out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo.